La Junta de Extremadura es el gobierno. Y la Junta de Extremadura da una orden para camuflar y maquillar las listas de espera en la región. Dicen que es una decisión individual de un señor al que cesan. Y ahora vemos que esa firma, que según la Junta correspondía a ese señor al que cesan, coincide con la firma de la gerente. Y la cuestión es, ¿quién ha firmado ese documento? ¿El subdirector al que cesan o la gerente a la que también cesan?